Me puse como meta conseguirle trabajo a todos mis suscriptores y eso es lo que voy a hacer en este video. Como sabes, tengo una sección en el canal que se llama Servicio a la Carta, así que aquí consigo trabajos desde diseño gráfico hasta granjas, ganando hasta $40 la hora. Así que te voy a ir poniendo en pantalla quién fue el suscriptor que me pidió cada uno de estos empleos para que tú también puedas usarlos. En cada una de estas vacantes hay muchas oportunidades para ti también. Por cierto, te tengo que aclarar algo muy importante. Oye, Víctor, todos estos posts que pones aquí que dicen que tienen el LMI aprobado, dicen esta leyenda que te pongo en pantalla. Only person who are legally allowed to work in Canada, bla, bla, bla. Es decir, solo las personas que están legalmente autorizadas para trabajar en Canadá pueden aplicar para este trabajo. Si tú no estás actualmente autorizado para trabajar en Canadá, no apliques a este empleo porque no te van a considerar. Esta leyenda, como ya se los expliqué en este otro video, es una leyenda general que quiere decir que si tú no tienes papeles, como usualmente decimos, entonces no apliques para este trabajo. Pero ojo, todas las ofertas de empleo que te estoy diciendo en este video tienen el LMIA aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno de Canadá le autorizó a estas empresas contratar trabajadores extranjeros. En otras palabras, el gobierno de Canadá les autorizó darte papeles a ti. Entonces, estas empresas te pueden dar papeles para que tú vengas a trabajar a Canadá. En pocas palabras, para que sepas qué significa esta leyenda. Si una oferta de empleo no dice que tiene el LMI aprobado, entonces no te puede dar papeles. Es así de sencillo. Pero este no es el caso. Así que vamos a comenzar con la primera oferta de trabajo que puede ser para ti. Esta oferta de trabajo me la pidió mi suscriptor Luis Contreras. Y te voy a leer el post que me puso. Servicio a la carta, busco trabajo de construcción en granja. Te seguimos con mi familia desde hace mucho y la verdad que tus videos son muy buenos y nos vemos en un futuro compartiendo un cafecito en familia en Canadá. Primero Dios que así será, Luis, y por hoy ya te conseguí la primera oferta de empleo en una granja en Canadá para trabajar en la provincia de Ontario. El sueldo es de $14.39 y como puedes ver aquí en pantalla hay 3 vacantes disponibles para trabajar en granja. Esta empresa tiene varias locaciones tanto en Niagara como en Virgil, Ontario. La empresa se llama Detail Riverbend Farms y puedes aplicar a esta oferta de trabajo por correo electrónico. Esta empresa te especifica claramente cuáles son los requisitos que debes de llenar y enviarle en el correo electrónico. Te los voy a leer en español, te los voy a ir traduciendo. Dice número de referencia del trabajo. Ahí te especifica que debes de incluir este número de referencia, 2022. Es un código que ellos tienen. Seguro tienen varias granjas o varios puestos de empleo y es para que ellos sepan que se están refiriendo al empleo en granjas. Te piden una carta de presentación, referencias que acrediten tu experiencia como trabajador agrícola. Te la puede dar cualquier persona. Si lo hace en inglés, por favor, es mucho mejor. Si no lo hace en inglés, bueno, estas personas hablan español. Entonces, en esta empresa hablan también español. Entonces, seguro también se lo puedes enviar en idioma español y ellos lo pueden leer. Y te piden cartas de recomendaciones. Nuestra siguiente oferta de trabajo está dedicada para mi suscriptor Juan Carlos Castillo. Juan Carlos me escribió diciéndome esto. Servicio a la carta, busco un trabajo en agricultura, ensamble de autopartes. Y bueno, pues entonces te conseguí otro trabajo en agricultura porque es lo que encontré más a la mano, mi estimado Juan Carlos. Y este es para una granja en British Columbia. El sueldo es de $15.20. Y el empleador se llama Blue Magic Greenhouse. Tienen un LMI aprobado, es decir, están autorizados como todos los posts que te estoy dejando en este video para contratar extranjeros. Hablan español también, entonces si tú no dominas el inglés, puedes pedir comunicarte en español con ellos. Ahí te está apareciendo el correo electrónico para que apliques y les envíes tu solicitud de empleo. Hago una pausa para decirles, muchas personas a raíz de este video, en donde te explico paso a paso cómo buscar y aplicar a ofertas de trabajo, incluso en idioma español, me han dicho, algunos ya tienen su primera entrevista y eso me da mucha alegría por las personas que ya lo lograron, pero otras personas se han desesperado y dicen, oye, yo he mandado 10 o 20 correos y nadie me responde.
Bueno, lo primero es tener paciencia y constancia. Si no te responden, sigue tratando. Pero también vamos a revisar en otros videos más adelante si lo estás haciendo bien. ¿Cuál es el título que le estás poniendo a tu correo electrónico? ¿Estás incluyendo una cover letter o carta de presentación? ¿Estás incluyendo tu hoja de vida en formato canadiense o si es en español en un formato entendible? Todo eso lo vamos a ver porque puede ser que eso sea uno de los errores que algunos de nuestros suscriptores están cometiendo. Y bueno, pues como te digo, muchos otros que me alegran mucho ya están avanzando en este proceso de sus entrevistas de trabajo. La siguiente oferta de trabajo es para nuestro suscriptor Baeza Baeza Blogs. Nos escribió hace una semana, soy bueno en cocina, en ventas, pero me voy a trabajar de lo que haya. Linda tarde, tus videos son muy útiles, muchas gracias, Baeza. Y bueno, pues entonces yo te conseguí esta oferta de trabajo como ayudante de cocina para ti o para cualquiera que le interese. Esta oferta como ayudante de cocina, hay 3 vacantes para trabajar en esta empresa que se llama Food Depot Restaurant y pagan $14.50 la hora. No hablan español, pero tienen el LMIA aprobado. Entonces, si hay alguien que tiene inglés intermedio, seguro puede aplicar para esta oferta de trabajo. Nuestro siguiente suscriptor, Oas, nos escribió esto que te estoy poniendo en pantalla. Servicio a la carta, ¿podrías ayudarme a encontrar ofertas de trabajo en agricultura? Claro que sí, mi estimado Oas. Gracias por suscribirte al canal y es lo menos que puedo hacer por ti y por todos ustedes. Así que te conseguí esta oferta de trabajo que te estoy poniendo en pantalla en apicultura. Como tú me lo pediste, Oas, es en Alberta y el salario es de $15.42 a $24.42, supongo que es dependiendo de la experiencia, y las horas que se trabajan a la semana es de 40 a 50 horas semanales. Te tengo que aclarar que cuando una empresa te dice que el trabajo es de más de 40 horas, a partir de la hora 41 a la semana, eso ya es tiempo extra y te lo pagan a tiempo y medio. Es decir, por ejemplo, si te pagan a $20 la hora, las siguientes 10 horas después de tus 40 horas de trabajo semanales, pues te los van a pagar a $30 por hora. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de trabajo para ti, mi querido amigo, en apicultura, como tú me lo pediste. Tienen el LMIA aprobado y te tengo una excelente noticia, sí hablan español. Entonces ahí te estoy poniendo todas las ofertas de trabajo que estoy mencionando aquí. En la caja de descripción voy a poner todos los links para que ustedes apliquen. No sé, porque como son demasiadas ofertas de trabajo las que traigo para ustedes en este video, si todas van a caber en la descripción, porque ya ves que hay un número limitado de texto que tú puedes escribir. Si acaso no llegan a caber todas, entonces las voy a subir en shorts. No sé si tú has visto estos videos de menos de 60 segundos, que también se suben en YouTube. Ahí he estado subiendo otras ofertas de trabajo para otros suscriptores. Pero fíjate que YouTube no te notifica de estos videos como un video regular, a menos que estés suscrito al canal y actives todas las campanitas de notificaciones. Entonces, por eso les insisto mucho, por favor suscríbanse al canal y activen todas las campanitas para que puedas saber cuándo subo estas ofertas de trabajo. Y si no, chécate mi canal y ve todos los shorts que he subido de ofertas de empleo. Y estas vuelan. Entonces, si tú te enteras 2, 3 días o una semana después, a lo mejor ya no va a estar disponible. Entonces, suscríbete, activa todas las campanitas y vamos con la siguiente oferta de empleo. Esta oferta de empleo la busqué para nuestro suscriptor Amisadí Ramos. Él me escribió diciendo, inglés no sé aún del todo y trabajo pues en las granjas para empezar, creo que estaría bien, tengo 35 años. Claro que sí, amigo, mira, te busqué esta oferta de trabajo en una granja para cosechar frutas. Todas las ofertas de empleo, te repito, son de la página oficial del gobierno de Canadá, Job Bank. Libres de estafa para que no caigas en alguna estafa y recuerda, si te piden un solo centavo es fraude.
Toda la información que yo te doy en mi canal es gratis. Si alguna vez alguien te escribe, como ya ha pasado en dos ocasiones, que no falta el listo que hace un canalito ahí que se llama The Mexican Family con una foto chafa, cero suscriptores, y escribe dando un supuesto número de WhatsApp o algo, eso es falso, amigos. Yo jamás de los jamases te voy a pedir un solo centavo, ni tengo esto de Patreon o Patreon, no pido dinero, no tengo grupos privados, entonces todo eso es estafa. Y si alguien te llega a pedir un solo centavo a cambio de trabajo, es estafa. Los empleadores canadienses no tienen permitido pedirle dinero a las personas para darles trabajo. Eso es fraude y es contra la ley. Pero bueno, después de esta aclaración, este trabajo para cosechar frutas ganando $14.39 la hora es en la provincia de Ontario. Hay 14 vacantes disponibles para esta misma empresa, así que aprovechen. No solamente nuestro amigo Amisadí, sino todas las personas que estén interesadas en trabajar en esta granja, porque la buena noticia es que esta es una de las muchas que hoy te tengo en las que sí hablan español y te puedes comunicar con ellos. Nuestra siguiente oferta de trabajo es para mi suscriptor Guillermo Flores, o Floret, dice aquí. Bueno, él me escribió diciéndome: Víctor, trabajo en cría de pollos o cerdos para mi esposa y para mí. O sea, dos puestos en la misma granja. Somos colombianos y siempre hemos criado animalitos. Claro que sí, señor. Tú lo pediste en servicio a la carta y aquí está como tú lo pediste. Este trabajo que es para pastor en granja de cerdos. Hay 5 vacantes, entonces Guillermo, puedes aplicar tú y tu esposa. Esta granja de cerdos se encuentra en Acme, Alberta, y la paga es de $16.10 a $20 con hora, dependiendo de tu experiencia. Fíjate que en esta granja en particular no hablan español, pero si tú tienes un inglés básico, eso te puede servir. No sé si tú manejes más o menos el inglés y medio te defiendas y medio entiendas. Y si no, tranquilo, que voy con más ofertas de trabajo que también te pueden servir en cría de cerdos. Pero bueno, si alguien por ahí me está viendo, y si esta oferta es para ti, Guillermo, aplica de inmediato. Y si no, sigue mirando el video. Y si alguien más medio masca el inglés, aplica de inmediato, amigo. Mi amigo y suscriptor Walterio Cortés me escribió este mensaje pidiéndome servicio a la carta en granjas agrícolas, fruticultura, entre otros sectores primarios. Bueno, pues te conseguí este trabajo, amigo, en invernadero, que espero que te guste y que te den la oportunidad. Está en British Columbia y el sueldo es de $15.20 la hora. Hay 6 vacantes disponibles y sí hablan español en esta granja. Así que esta es una oportunidad para aquellos que no hablan inglés. Si es que no hablas inglés, Walterio, pues esta es tu oportunidad, o cualquier persona que nos mira en el video y que está interesada. Nuestra siguiente oferta de trabajo es, te la leo, para nuestro amigo Cristian Camilo Mosqueira. Y él me escribió diciendo: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muchas gracias. Dios te bendiga a ti también, mi querido amigo Camilo. Quisiera tener una oportunidad de tener una oferta laboral que puede ir con mi esposa y mi hija. Soy agrónomo profesional, egresado en el 2018 con 3 años de experiencia. Cristian, hice mi mejor esfuerzo para conseguirte una oferta de trabajo que te permita emigrar junto con tu nena y con tu esposa. Así que creo que esta te puede servir, especialmente porque tú eres ingeniero agrónomo y es como gerente de un invernadero. Me parece que tú cubres este perfil. Está en Kensington, PEI, son las Islas del Príncipe Eduardo. Y fíjate que una cosa muy importante, amigo, es que esta oferta de empleo no solo te permitiría emigrar junto con tu esposa y tu nena, sino que también te permitiría obtener la residencia permanente para después ser ciudadano canadiense. Dios te bendiga, hermano. Espero que sí te den esta oportunidad. Aplica, que aquí te estoy dando todos los detalles. El salario es de $23 la hora y hay 2 vacantes. Esta es la oportunidad que puede ser para ti. Vamos a pedir que así sea. Y la siguiente oferta de trabajo es para mi suscriptor Gatesley, y ella me escribe: busco una oferta de trabajo en donde el idioma no sea tan primordial. Sé que lo será y tengo disposición de aprenderlo. Puedo adaptarme a cualquier jornada laboral. Te busqué un trabajo en una huerta canadiense. El pago es de $14.39 la hora y es en Meaford, Ontario. Hay 15 vacantes disponibles en esta granja. Y bueno, la buena noticia es
que hablan español. Entonces, el idioma, para empezar, no te va a ser tan indispensable, pero también es una buena oportunidad para que poco a poco vayas aprendiendo y desenvolviéndote en el idioma inglés. La siguiente oferta de trabajo es para Garsex. Garsex me escribió con servicio a la carta pidiéndome esto. Él dice: hola Víctor, aquí como todos los que te seguimos, vivimos esa esperanza de ir y trabajar a Canadá. Dios bendiga tus planes, amigo, y espero que pronto así sea. Soy Juan Carlos, tengo 46 años y trabajo de auxiliar de almacén, y me gustaría que me ayudes a encontrar un trabajo, aunque sea en labores agrícolas o de granjas, ya que vivo en el campo. Ok, amigo Juan Carlos, entonces te busqué esta oferta de empleo como trabajador de granja de frutas. Este empleo está en Ontario. Hay dos locaciones distintas en dos granjas de la misma empresa. El sueldo, la empresa se llama Gallo Acres LTD, y el sueldo es de $14.39 la hora. Son 60 horas de trabajo por semana. O sea que estás trabajando las 40 horas más 20 horas de tiempo extra, que te las van a pagar a tiempo y medio. Entonces es una buena oportunidad de empezar haciendo un poco más de dinero extra. Hay 9 vacantes disponibles en estas dos granjas. Así que no solo Juan Carlos, sino quienes más quieran aplicar para estas ofertas, pues para eso están. Sobre todo porque tenemos la ventaja de que en esta granja en específico también hablan español. Entonces, ahí te estoy dejando cuál es la empresa, los links en la descripción del video, y vamos con la siguiente oferta de trabajo, que es para nuestro amigo Eric Cachi. Él me escribió hace unos días y me dice: servicio a la carta, cocinero o área de alimentos y bebidas. Saludos desde México. Saludos, mi querido paisano. Te busqué esta oferta de trabajo como cocinero. La paga es de $16 a $20 la hora. Dependiendo de tu experiencia, es como ellos te van a pagar. La empresa se llama The Other Side. Y sí, está en The Other Side, o sea, en el otro lado, en Alberta. Y hay 2 vacantes de trabajo. Tienen LMI aprobado como todas, es decir, están autorizados para contratar extranjeros. La cosa es que no hablan español ellos, así que si te piden un inglés básico o intermedio. Cuando me pidan servicio a la carta, amigos, díganme más o menos: oye, tengo un inglés básico, etcétera, para que yo sepa cómo puedo ayudarlos, que de eso se trata este canal, de ayudar a nuestros hermanos latinos. Nuestra siguiente oferta de trabajo es para Pedro Morales. Me escribió hace unas semanas y dice: servicio a la carta, busco trabajo en la construcción. También sé manejar camión desde los 16 años y me he desempeñado en el trabajo pesado. Bueno, Pedro, te encontré este trabajo en construcción, precisamente en carpintería. Yo espero que sea uno de los trabajos que tú sepas hacer. Este trabajo está en Mississauga y la paga es de $26 la hora, 40 horas por semana, es decir, es un trabajo de tiempo completo, full time. Y hay 2 vacantes, tienen LMIA disponible y no especifican si hablan español, entonces habría que ver. Tampoco sé si tú hablas un poco de inglés, pero bueno, habría que comunicarse con ellos para ver si ellos hablan español o no, porque no lo especifican. Así que bueno, vamos con la siguiente oferta de trabajo, que es para mi suscriptor que tiene un canal que se llama Travel and More. Y dice: servicio a la carta, busco de ayudante general en alguna empacadora o fábrica. También busco de ayudante de viveros o invernaderos. Bueno, te busqué esta otra oferta más para trabajar en invernaderos. Esta está en Niagara-on-the-Lake, en Ontario, y la paga es de $14.39. Hay 4 vacantes disponibles en esta granja. Y bueno, las horas de trabajo es de 40 a 50 horas por semana, entonces hay un poco de tiempo extra para que, si a alguien les interesa. Además, lo padre de esta oferta de trabajo es que aquí también hablan español, entonces te puedes escribir, te puedes comunicar con ellos en español. Amigos, antes de seguir con las demás ofertas de trabajo, te quiero decir algo. El mundo es de los que perseveran. Entonces, a mí me gustaría decirte que en el primer correo que mandes te van a contratar. Ojalá que así sea, vamos a pedir que así sea, pero tal vez no. Entonces, no te desanimes, no te desesperes. La verdad es que todos los que hemos emigrado a Canadá hemos tenido que persistir, no darnos por vencido y seguir adelante. Entonces, mientras más opciones de empleo tengas y más contactes a empleadores, más posibilidades vas a tener tú de ser contratado para emigrar a Canadá. Claro, hay que hacerlo correctamente y en este canal te voy a ir diciendo cómo hacerlo. Suscríbete al canal. Nuestra siguiente oferta de empleo
es para mi amiga o amigo Dunieski Escobar y él me escribió, quiero trabajar en Canadá, puedo trabajar en la carpintería, construcción, carnicería, pintura, etc. Es decir, nuestro amigo sabe de todo. Te conseguí trabajo como carnicero en Alberta y la paga es de $17.66. Hay dos vacantes disponibles, tienen el LMI aprobado y te piden un inglés básico. Aquí no hablan español, ojalá que medio te defiendas con el inglés porque si tienes un inglés básico puedes aplicar para esta oferta de empleo. Gabriela Mosquera Gómez me escribe y me dice, Víctor, buenas tardes, yo soy colombiana, técnico profesional en agropecuaria. Quiero que por favor me colabore con trabajos permanentes con tiempo completo como supervisora de granjas agrícolas. Espero que también te guste British Columbia, amiga, porque te conseguí exactamente el trabajo que tú estás buscando, supervisor de granja. Y este trabajo está en Surrey, British Columbia. La paga es de $22 la hora. Y la empresa se llama Bucanawala Farm LTD. No hablan español, sí tienen el LMI aprobado. Entonces, yo espero que hables un poco de inglés, porque usualmente cuando se piden estos trabajos de supervisión o de gerente, pues sí se necesita el inglés. Cuando son trabajos iniciales, entry level positions, como les he dicho en otros videos, pues no te piden el inglés. Pero yo creo que si tienes un inglés intermedio, puedes acceder a esta oferta de trabajo. Nuestra siguiente oferta de trabajo es para mi suscriptora Lola Mena. Lola me escribió diciéndome, hola, yo soy una señora de 49 años. He trabajado toda mi vida en el campo, especialmente cuidando ganado vacuno. Sé reconocer cuando un animal está enfermo, se está enfermando, sé alimentarlos y los comportamientos, en fin. Lola, te felicito, eres una gran mujer, además que sabe de campo, que sabe de animales y sobre todo que quiere emigrar a Canadá y que no le tiene miedo al trabajo, sea cual sea. Gracias Lola por escribirme y eres un gran ejemplo de que las mujeres pueden hacer cualquier tipo de trabajo, no solamente ciertos tipos de empleos. Mira, te conseguí esta oferta en pastoreo de ganado en Atwood, Ontario. La paga es de $17 la hora. Y tienen el LMI aprobado. Mira, en esta oferta de trabajo no hablan español, Lola. Pero si tú no hablas un inglés básico, vete a las anteriores ofertas de trabajo o a las que siguen que voy a dar, en donde no se pide para nada el idioma inglés. Entonces, puedes emigrar en español con cualquiera de estas otras ofertas de empleo. No sé cuál sea tu situación, pero bueno, siempre díganme por favor en sus comentarios cómo andan de inglés o francés para saber más o menos qué buscarle. Pero pues aquí hay de todo y para todos. Nuestra siguiente oferta de trabajo es para César. César me escribió, quisiera saber sobre alguna vacante en el ámbito agropecuario. Soy médico veterinario, sé trabajar con abejas. De hecho, me gustaría algo en apicultura. Me pediste servicio a la carta, aquí está César, trabajo en apicultura, ganando $15.43 la hora. Hay 16 vacantes disponibles y fíjense que la mejor parte de esto es que sí hablan español. Entonces, no solamente para César, porque como son 16 ofertas vacantes, hay una gran oportunidad para todos los de habla hispana para que apliquen si tienen experiencia en apicultura. Nuestra siguiente oferta de trabajo es para Gustavo Stoll. Él me escribió, soy de Uruguay, especialista en vacas lecheras y granjero. Me gustaría trabajar en una granja de vacas. Claro que sí, Gustavo, te conseguí esta oferta de trabajo como asistente de rebaño de corral de engorda. Esta oferta está en Saskatchewan. El sueldo es de $17 a $18 la hora. Tienen el LMI aprobado, es decir, el permiso para contratar extranjeros. No hablan español, Gustavo. No sé si más o menos más que es el inglés, si medio entiendas, porque si tienes un inglés básico, sí puedes aplicar para esta oferta. Nuestro siguiente suscriptor, Frasi. Frasi me escribió hace unas semanas diciéndome, deseo me apoye, señor Víctor, por favor. Busco trabajo en el NOC básico, primer nivel de invernadero en Ontario. Claro que sí, Frasi, te conseguí esta oferta de trabajo que ves en pantalla para trabajar en invernadero en Port Hope, que es en la provincia de Ontario. El salario es de $14.39 la hora. Hay 20 vacantes disponibles y sí hablan español. Entonces, si tu inglés no es muy bueno, no te preocupes porque en esta granja hablan español. Siguiente oferta de trabajo es para Eliezer Sosa. Eliezer me escribió diciéndome, Víctor, muchas bendiciones. Bendiciones para ti también, Eliezer. ¿Puedo trabajar en un invernadero, en una granja o en un almacén? Claro que sí. Te busqué esta oferta de trabajo en un invernadero
en Ontario, el sueldo igual es de $14.39. Hablan español y hay 50 vacantes disponibles en esta granja. Así que todos los que me ven, si tu inglés no es muy bueno, no te preocupes. Aquí hablan español, 50 vacantes. Apliquen, por favor. Link en la descripción del video. Siguiente oferta de empleo es para Edwin Mancilla Osorio. Edwin me escribió: no tengo experiencia en trabajo de invernadero. ¿Podría aplicar y ser elegido para alguno de estos trabajos temporales? Claro que sí, Edwin, porque en muchos de esos trabajos de granja no piden experiencia previa, pero de preferencia. Si tú tienes alguna experiencia en el campo, pues eso es un gran avance. Entonces, mira, puedes probar con esta oferta de empleo en un invernadero en Niagara-on-the-Lake, Ontario. El salario es de $14.39. Hablan español y hay 70 vacantes disponibles. 70 vacantes, amigos. Todos los que quieran aplicar, anímense, nada se pierde. Como decíamos en México, el no ya lo tienes, entonces solo vas por el sí. Nuestra siguiente oferta de empleo es para Roque Domínguez. Me escribió y me dijo: pinturas de casa, lavaplatos, trabajo en granjas, pizca de frutas. Claro que sí, Roque, te conseguí este trabajo en una granja de frutas, Niagara-on-the-Lake. 40 vacantes disponibles. No especifica si hablan español. El sueldo es de $14.39. Yo creo que sí, porque casi en toda la región de Niagara-on-the-Lake hay muchos latinos que están viniendo por temporadas a trabajar. Entonces seguro alguien habrá ahí que pueda ayudarte. Daniel Caso me escribió y me dice: amigo, soy carnicero completo y tengo experiencia en agricultura en general, a ver si me ayudas. Claro que sí, Daniel, aquí tienes un amigo que te ayuda. Te conseguí esta oferta de trabajo como carnicero minorista en Edmonton, Alberta. El sueldo es de $18 la hora. Hay dos vacantes. Daniel, no sé cómo anda tu inglés. Aquí sí necesitas tener un inglés básico intermedio. Ojalá que lo tengas. Si no, sigue viendo este video porque hay más opciones para ti. Nuestra siguiente oferta de empleo es para Raymond. Raymond me dijo: trabajo en granjas en Canadá. No importa la provincia, lo importante es conseguir trabajo. Ok, Raymond. Aquí hay una oferta de trabajo adicional como jornalero agrícola. 20 vacantes disponibles. Sí hablan español. Tienen el LMIA autorizado. Y la paga es de $15.20 para empezar. Entonces, anímense. 20 vacantes disponibles. Siguiente oferta de empleo es para Rafa Zambrano. Rafa, ¿cómo estás? Me escribió y me dijo: busco información sobre jornaleros agrícolas en Canadá. En mi caso, soy venezolano. Te mando esta oferta de empleo como trabajador de invernadero para Jordan Station, Ontario. El salario es de $14.39. Hay 6 vacantes disponibles y sí hablan español. Están autorizados para contratar a extranjeros. Tienen el LMIA autorizado. Entonces, espero en Dios que te sirva esta oferta de trabajo. Nuestra siguiente oferta de empleo es para Eric Ayala. Eric me dijo: Víctor, mi hermano, un abrazo fuerte desde Colombia. Tengo toda la disponibilidad para emigrar ya. Lo que me sobran son ganas de trabajar en lo que sea. Construcción, granjas, lavar platos, hago mandados. Bueno, Eric, te tengo esta otra oferta de empleo como trabajador de invernadero en Rocky Ford, Alberta. Hay 17 vacantes, la paga es a $15.42. No hablan español, pero piden un inglés básico que espero que te sirva. Si tu inglés no es muy bueno y prefieres algunas de las vacantes en el español, pues aquí he dejado varias y voy por más. Nuestra siguiente oferta de empleo es para Juliana Vázquez. Juliana me escribió y me dijo: Víctor, yo soy técnica en producción agropecuaria en mi país, de origen Perú. Tengo ciudadanía mexicana y me gustaría trabajar en alguna granja o empresa que tenga que ver con la agricultura. Mira, te conseguí porque tú me dices que eres técnica en producción agropecuaria. Te conseguí esta oferta de trabajo que precisamente es para técnico en producción agropecuaria. Creo que reúnes muy bien el perfil. La paga es a $20 la hora. Hay 30 vacantes en Ontario. Esta oferta de trabajo no es en español, pero usualmente cuando se solicitan puestos de trabajo que son gerenciales, administrativos, pues obviamente hay que tener un inglés. Entonces, si tu inglés más o menos es intermedio, yo creo que puedes aplicar para esta oferta de trabajo. Te deseo mucha suerte. Nuestra siguiente oferta de empleo es para nuestro suscriptor Jesús Alejandro Pino. Manrique me escribió: Víctor, saludos, me gustaría también ir a trabajar en una granja para postularme. Te conseguí esta oferta de trabajo como jornalero agrícola en Ontario. El salario es de $14.39 a $17 la hora, dependiendo de tu experiencia.
Hay 20 vacantes disponibles. No hablan español, pero si tienes un inglés intermedio, puedes aplicar a esta oferta de trabajo. Nuestra siguiente oferta de empleo es para Daniela Arango. Daniela me escribió y me dice: mi esposo es electricista automatizado industrial hace 10 años. Si nos pudieras ayudar, te lo agradeceríamos. También es soldador. Yo estoy dispuesta a trabajar en aseo, mesera o lo que sea. Bueno, amiga, te conseguí esta oferta de trabajo como auxiliar de limpieza. Este trabajo es en Aurora, la paga es a $15.75 y hay una oferta de trabajo. No hablan español, pero si tienes un inglés básico, puedes aplicar a esta oferta de empleo, que espero que te sirva. Nuestra siguiente oferta es para mi suscriptor Jenny Paola. Jenny me escribió y me dijo: mi esposo David está interesado en trabajar en Canadá en labores del campo. Nos gustaría mucho tener su ayuda. Claro que sí, Jenny, para eso es este canal. Te consigo esta oferta como jornalero agrícola en Drayton, Ontario. El salario es de $14.39. No hablan español, pero si tienen un inglés básico, puedes aplicar. Si no te sientes cómoda, puedes aplicar al resto de las ofertas que estoy poniendo aquí de habla hispana. Siguiente oferta de empleo es para mi suscriptor Ulofio Córdoba. Me dice: amigo, trabajo en rancho de vacas lecheras. Llevo 11 años en ordeña. Bueno, pues aquí está esta oferta de trabajo de granja lechera. Es en Linden, Manitoba. Y el salario es $13.75. Hay 4 vacantes disponibles y espero que te sirva esta oportunidad. Juan Carlos: soy de Argentina, informático, reparación de PC redes. También soy diseñador gráfico. Tengo muchos suscriptores que son diseñadores gráficos y me han pedido esta oportunidad. También es para John Carrero, que es diseñador gráfico, Aaron Mata, Hostal Fachente y todos los demás que me han escrito por diseño gráfico. En esta oferta de trabajo hay 30 vacantes para diseñador gráfico. Esta oferta es en Vancouver, British Columbia. La paga es de $28 a $38 la hora. Es una muy buena paga, amigos. Además, esta oferta de trabajo te puede servir a futuro para quedarte como residente permanente y posteriormente ser ciudadano canadiense. Así que aprovechenla. No es de habla hispana porque obviamente casi todas, o por no decir todas las ofertas de trabajo que se piden para una vocación profesional, se tiene que saber inglés. Pero en este caso la paga es muy buena y es trabajando en la empresa Sony Pictures en Sony. Entonces es una buena oportunidad, además dan muchas prestaciones. Yo estuve viendo esta vacante y tienen muy buenas prestaciones, seguros médicos, etc. Ojalá les pueda servir, amigos, es para ustedes. Nuestra siguiente oferta de empleo es para Iván Galván, Julio Cruz, Ana Mejía, que me han escrito pidiéndome trabajar en algún almacén. Y bueno, les conseguí esta oferta de trabajo. Hay 8 vacantes como obrero de embalaje en almacén. Esta oferta está en New Brunswick y el salario es de $11.75. Y te repito, hay 8 vacantes disponibles. Hilary Barba me escribió y me dijo: busco trabajo de obrero en el sector agrícola y limpieza. Bueno, te conseguí esta oferta de trabajo agrícola en una granja de granos. El sueldo es muy bueno, es de $21 la hora. Hay 4 vacantes disponibles y ojalá que te sirva, es en Saskatchewan. La siguiente oferta de empleo es para mi suscriptor Rubén Vargas. Rubén me pidió un trabajo en demolición o en construcción y aquí te tengo este trabajo en demolición. La paga es $21 la hora, Vancouver. No se habla español, pero si tienes un inglés básico te puede servir. La siguiente oferta de empleo es para Johnny Human. Creo que ya por ahí me había encontrado a Johnny Human en algún otro servicio a la carta. Siempre me estás escribiendo, Johnny, muchas gracias. Y ahí vamos, para todos los demás que también me han escrito poco a poco. De hecho, te repito, muchos de estas ofertas de trabajo de servicio a la carta ya los estoy sacando en los shorts. Entonces, si no estás suscrito al canal y no tienes activadas las campanitas, nunca te vas a enterar de esos videos porque YouTube no notifica de los shorts o videos cortos de menos de 60 segundos. Entonces, para que estés al pendiente, suscríbete y activa las campanitas. Johnny Human, me escribiste pidiéndome un trabajo como driver o ayudante de construcción o construction helper. Y bueno, aquí te tengo este trabajo de ayudante de construcción, $21 la hora. Hay 2 vacantes disponibles en Surrey, British Columbia, y espero que te sirva, amigo. Nuestra siguiente oferta de trabajo es para Harold León.
Él me escribió y me dijo: hola, me gustaría que me ayudaras a encontrar trabajo como soldador, ya que a eso me dedico. Tengo más de 10 años de experiencia y me ha costado un montón. Soy padre de niños pequeños. Soy venezolano. Mi solidaridad, amigos, con todos mis suscriptores de Venezuela. Mi corazón está con ustedes. Yo sé que están pasando por una situación muy difícil, como muchas personas alrededor del mundo. Y ojalá que poniendo nuestro granito de arena todos podamos ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Harold, te conseguí esta oferta de empleo que espero que te pueda servir, hermano, y te voy a seguir buscando más. Es como soldador en Surrey, British Columbia. El sueldo es de $27.50. No hablan español, no sé cómo ande tu inglés. Si tienes un inglés básico, intermedio, puedes aplicar para esta oferta de trabajo. Pero si no, amigo, si tu inglés no es bueno y solo hablas español, puedes pensar en buscar en otro tipo de empleo como todos los demás. Sobre todo los más populares son en granjas o invernaderos, en donde no te piden ningún nivel de inglés. Y espero que te pueda servir alguna de estas ofertas de trabajo. Amigos, esta es la primera tanda de servicio a la carta. Yo creo que todos los demás, porque tengo cientos más, los voy a ir sacando poco a poco en shorts, algunos otros en videos. Entonces, estén pendientes, no olviden activar todas las campanitas, suscribirse al canal. Yo soy Víctor para The Mexican Family, el canal que ayuda a nuestros hermanos latinos. Y te veo en el próximo video.